los inversionistas de la SAL que nos acompañan, representados por Alejandro Villafañe y Diego Solórzano, a nuestros directivos, el licenciado Elliot Bros, director general, y al arquitecto Benjamín Bros, director de diseño e imagen de la compañía. Es así como vamos a dar inicio con esta presentación. Vamos a pedirle al arquitecto Eduardo Brostats, presidente de Planigrupo, que nos brinde un mensaje. En primer lugar, darles la bienvenida, damas y caballeros, sean bienvenidos a este centro comercial Plaza Bella La Palma. Está muy orgulloso del número de metros cuadrados que ha construido y que ha rentado, pero ciertamente lo que nos alegra más es el número de empleos que se han creado a nivel nacional. En nuestras plazas trabajan un poquito menos de 50 mil gentes que han obtenido un empleo directo y permanente en las mismas. Y este empleo existe desde Cancún hasta Tijuana, desde Oaxaca hasta Matamoros. Y realmente eso es lo que nos llena de la mayor satisfacción. También sabemos que nuestras plazas se convierten no solo en un centro de compras, de entretenimiento y de servicios, sino que se convierten en centros comunitarios. Ya decía el video que recibimos casi 6 millones de gentes al mes, 6 millones de gentes de nuestro país que hacen de las plazas de Planigrupo su lugar favorito de compras y de diversión. Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Agradezco muchísimo su presencia aquí, igual a las autoridades, al presidente municipal, representantes del gobierno del estado, gente de Planigrupo, señores Bros, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy en Cinemagic estamos muy contentos. Estamos iniciando la construcción, colocando la primera piedra de nuestro octavo complejo cinematográfico. Estamos seguros que este complejo en Plaza Bella, La Palma, será una opción excelente de entretenimiento para la gente. Contará con 7 salas de cine, con lo último en tecnología, salas tipo estadio, butaca reclinable, cuadrabatible, es decir, los estándares de la industria. Tendremos una sala 3D digital también. Todas las salas contarán con sonido digital, pero más allá de lo material, pretendemos venir a poner nuestro granito de arena en el desarrollo de la comunidad. Nosotros en Cinemagic creemos que una empresa debe ser altamente productiva, plenamente humana y socialmente responsable. Tenemos una visión muy importante. Cuautitlán es un municipio que se erige el 16 de agosto de 1824. Acabamos de cumplir ya hace en este agosto 180 años, y decirles que el centro sí es tradicional, tenemos algunos patrimonio importante catalogado como la Cruz del Parque, nuestra catedral, incluso que es ahorita sede de la diócesis de la Iglesia Católica, y en la Casa de Juan Diego, en la entrada de nuestro municipio, pero el resto ha ido creciendo de manera, pues, sin orden, sin imagen urbana, en donde una propuesta importante del gobierno es ir dándole el toque ya moderno, de dejar de ser ya un pueblo, porque es un municipio de tránsito de otros municipios del norte del Estado de México, en donde estamos rehabilitando principalmente sus vialidades, semaforización y algunas otras cuestiones de la imagen urbana. Decirles que para nosotros que llegue este tipo de instalaciones, este tipo de infraestructura, es importante porque son prestadores de servicio y ya la gente de Coahuila no se tiene que desplazar a otros puntos, pero también son oportunidades laborales para los coautitlenses, oportunidades de entretenimiento sano y sobre todo que lleguen empresas socialmente responsables, porque como la escuela de negocios de Harvard dice, ganar y ganar, ¿eh? O sea, y antes nada más ganaba el empresario y ahorita debe de ganar el gobierno, porque son impuestos y son dinero que se utiliza para obras y acciones.
gana el empresario porque llega con gente, ingreso económico para la empresa, pero también gana la ciudadanía con las acciones de responsabilidad social, con las acciones de las situaciones de entretenimiento. Entonces es ganar, ganar. Aquí es tripartita. Y bueno, ahora vamos a proceder a la puesta de la primera piedra de manera simbólica. Acaba de llegar el vicepresidente de la Canaco, no por eso deja de ser importante mencionarlo, el licenciado Alejandro Pulché de la Rosa, vicepresidente de Canaco Cuautitlán. Gracias, ahorita nos hará el honor de acompañarnos en la colocación de la primera piedra. Y estoy segura que muchos miembros de Canaco van a apoyar este proyecto.